Allí informan, para sorpresa de los trabajadores, que a partir del 1 de enero del 2024, la medida finalizó, aplicando la tasa global arancelaria intrazona correspondiente al 0%. Evidentemente tiene que entenderse la preocupación de las y los trabajadores. Si entra producción argentina sin pagar arancel, la competencia es desleal para quienes aquí trabajan con ahínco para mantener esta fuente de trabajo que en cooperación con otras cooperativas es fuente laboral para 90 familias. Incluso la situación va más allá de los trabajadores molineros. Si entran este tipo de productos sin pagar arancel, también lo sufrirán otros trabajadores, los de las propias panaderías, almacenes, supermercados y barracas que ellos nutren. El fin de la reducción al 6% en su momento ya no tiene sentido, porque la inflación es muy baja y ya ni siquiera correspondería el arancel del 6%, mucho menos el vigente arancel cero, sino que ameritaría volver al arancel del 12%, que es lo que solicitan las cooperativas mencionadas. Esperamos que esta solicitud sea atendida por el bien de los propios trabajadores y de nuestro departamento, que ya padece el desempleo de un gran número de sus habitantes y que no debería este agravarse por la pérdida de esta fuente laboral. Solicito que mis palabras pasen al Presidente de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Junta Departamental de Florida y a las cooperativas de trabajadores del Molino Florida y del Molino Santa Rosa.